medios de transporte, por la confianza, por creer en un sueño, por creer en un proyecto que ahorita prácticamente ya es una realidad. Para aquellas aves de mal agüero y aquellos detractores que decían que es un sueño guajiro de esta administración municipal, aquí le estamos demostrando. Esta estación terminal Insurgentes, con toda su tecnología, estamos en 95%. Acá atrás estamos viendo un ejemplo de 4 autobuses que van a ser parte de los alimentadores. Y así es como se van a acomodar cuando esté trabajando este sistema a partir del mes de noviembre. Esto ya es una realidad, señoras y señores. No hay quien lo pueda parar. Porque los tijuanenses es lo que necesitábamos, es lo que exigíamos. Y el día de hoy estamos ya concretando porque se abre el reclutamiento de operadores de transportes, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Queremos ver a muchas mujeres. Los operadores de estos vehículos van a iniciar con un sueldo básico de 1,000 pesos, prestaciones de Seguro Social, Infonavit, podrán tener horas extras, pero en el reclutamiento va a ser muy estricta la compañía, porque quien lo recluta no es el ayuntamiento, es la compañía CITES-ASB, y entre otros de los temas que van a tomar muy en cuenta es hacerles un antidoping, hacerles un perfil psicológico y que realmente tengan la camiseta puesta. Yo sí estoy convencido que vamos a tener choferes responsables que van a cuidar no solamente el vehículo, porque hay que decirlo, ya no es como ahorita que pues el operador del autobús, como el dueño del autobús, que se lo lleva a su casa, que lo personifica con diferentes artículos familiares, porque con este nuevo sistema el operador lo va a dejar para ir al sanitario o para ir a comer y automáticamente otro operador va a tomar el mismo vehículo. Eso quiere decir que el estándar de calidad va a tener que ser muy importante. Y finalmente es lo que todos esperamos. Así es que gracias nuevamente a los transportistas, gracias a Alonso y tu equipo por todo lo que siguen haciendo. Nos queda en esta administración un poquito más de 2 meses y esto va a ser un hecho. Van a estar circulando los primeros autobuses del sistema integral de transporte, a pesar de que le pese, el próximo mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos y felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto queda demostrado que los tijuanenses hoy estamos derribando las barreras que limitan el desarrollo y el potencial.